Bienvenidos a un nuevo programa de Tomamos un Café. Desde la Ciudad de La Plata, República Argentina, estamos todavía trabajando con las redes sociales, pero bueno, tenemos la gran bendición de poder hablar, entrevistar y tomamos un café con buenos amigos, aunque están a unos kilómetros de nosotros. Y hoy tenemos a alguien que aprecio, que amo, que respeto, que valoro por su cariño, su amistad y sobre todo por la trayectoria que tiene en la obra del Señor, alguien que ha marcado rumbo, sin duda, y sigue marcando, no es que se ha quedado en el tiempo, sigue marcando porque está más actualizado que nunca. Bienvenido, querido amigo Joel Stefanini. ¿Cómo estás, Joel? Dios te bendiga. Hola, buenas noches, hermano Juan. Que Dios te bendiga. Qué alegría poder estar en contacto por este medio, por la tecnología. Estamos a distancia, vos estás en La Plata, yo estoy en General Rodríguez, provincia de Buenos Aires, cerca de la Ruta 6, en pleno campo. Y por medio de estas líneas nos podemos comunicar. Una alegría, hermano. Qué lindo, porque ahí me imagino que podrás descansar de todo el barullo de la ciudad, ¿verdad, Joel? Sí, barullo de la ciudad descanso, pero hay barullo de pájaros, grito de carao, grito de lechuzas, de teru y ruido. Qué lindo. Sí, pero lindo, lindo. Yo te cuento una anécdota, ya que estamos, sabés que nosotros tenemos una granja de rehabilitación para los chicos que salen de la cárcel y no tienen dónde ir, y es una granja grande, tiene 100 hectáreas. Y tiene mucho eucaliptus, ¿viste? Y entonces yo me acuerdo que para un 24 de diciembre, porque siempre la tratamos de pasar con ellos una de las fiestas, mi papá me prestó una casa rodante de él y me fui con la casa rodante para meterla entre los eucaliptus. Ahora te cuento, vos que sabés de campo, arriba de los eucaliptus hay loros. Imagínate a las 4 de la mañana, los loros gritando como loco, me tuve que levantar a las 5 de la mañana, me estaba viniendo a mi casa, porque quería dormir un rato, me tuve que venir con casa rodante y todo, porque no me dejaron dormir por el ruido que hacían, viste, impresionante. Así que entiendo, entiendo eso. Joel, ¿dónde naciste, amigo? Mire, querido hermano Juan, yo nací en una... Soy extranjero en Argentina, yo. Yo nací, nací en una provincia que es una república aparte. Ya con eso te das cuenta. Yo nací en Corrientes. Mirá. Y que cuando Argentina entra en guerra, Corrientes le va a ayudar. Eso es real. Claro, chamigo, ¿cómo no? ¿Cómo fue tu infancia, Joel? Cuéntame. Una infancia realmente muy feliz. Yo quisiera volver atrás y no olvidar, no dejar que se pase nada. Mira. Realmente una infancia muy feliz. Soy el sexto hijo, quinto varón y el sexto, éramos cinco varones y una mujer somos. Y bueno, nací en una isla, en la que se llama la isla de Apipé Grande, donde está la represa de Yaciretá ahora. Sí, claro. Allí, exactamente, ahí nací, fui muy feliz. Mis padres conocieron al Señor. Mucho campo ahí, ¿no? Muy campo, sí. Campo, ¿no? Y es campo, campo, sí, campo. Y como al ser una isla, también teníamos monte. Isla, monte y campo, sí. Qué hermoso. Mucha pesca. Me imagino, pesca. Te criás sano ahí, ¿no? Con los muchachos. Una bendición. Yo tuve solamente hasta los 12 años, porque ya al ser el último, terminé la primaria y ya mis hermanos mayores habían emigrado, habían ido a Misiones y el resto ya para Buenos Aires. Así que mis padres, al terminar ya mi,
mi primaria, nos mudamos todo para Buenos Aires de vuelta, así que estuve hasta los 12 años, pero tengo el recuerdo de toda mi infancia. Me imagino, tenés para contar. Joel, ¿y cómo conociste al Señor? Bueno, en mi hogar, yo nací en un hogar cristiano, gracias a Dios. Mis abuelos paternos eran ya pastores en el año 34, 35, pastores de las Asambleas de Dios de línea sueca. Sorensen, con aquella gente, ¿no? Sí, Casper, claro. Todo ese grupo de gente, ¿no es cierto? Y bueno, pastorearon, mis padres también conocieron al Señor, mi padre era un médico, así que, claro, él emigró de aquí, de la provincia de Buenos Aires, era misionero, pero estudió y se graduó en Buenos Aires, y cuando cae Irigoyen en el año 30, 31, mi padre tuvo que emigrar, porque si no le buscaban para matarlo, vio que todos los que eran Uriburu, el general Uriburu, un bigotudo grande, lo buscaba para matar a todos los que eran becados de Irigoyen. Así que mi padre en esa época dejó, siendo soltero todavía, 20 y pico de años, dejó su departamento, dejó auto, dejó todo a caer, se fue con lo puesto. Así que corrió, se fue al Uruguay, del Uruguay al Brasil. Mira. Y el Brasil terminó enrolándose en las filas del ejército paraguayo. Paraguay estaba en guerra con Bolivia por el Chaco. Sí. Y lo reciben porque todo hijo de italiano somos medio aventureros y peleadores, ¿no? Así que mi viejo se anota y le dan el título de teniente de sanidad. Lo recibieron por ser médico, le dieron teniente. Peleó 2 años en la guerra. Él fue herido de esquirla, de granada en la cabeza, en la rodilla, en los pies. Y andando, dando vuelta por temor a entrar al país, rondando esa zona, llega a la isla de Apipe, que es limítrofe. Y ahí lo engancha una correntina, que fue mi madre. Y ahí conoce mi padre al Señor, y ahí conocemos al Señor. Y ahí nacimos nosotros. Mira, por el destino de Dios. Qué historia extraordinaria. No, hay una historia para hacer un libro. Mirá, qué está, por todas las que pasó tu viejo, me imagino las charlas que tendrías con él, ¿no? Por favor, yo soy el último, así que tenía en esas paraleras grandes, tenía esos sillones que se amacaban así. Claro, y yo me sentaba en el regazo de él y él me hablaba, me contaba. Yo tengo una infancia, un recuerdo muy feliz. Realmente de tener a mis padres, mi madre. En esa época no había luz, se prendía un sol de noche, ponía en la mesa él y él nos enseñaba la palabra, orábamos, cantábamos con plena libertad. Realmente una bendición. Wow. Pero lógicamente, que ya un poco más grande, tuve que hacer la decisión personal por el Señor. Uno conoce un poco, pero tenía que tener a los 15 años ya acá en Buenos Aires. Y acá realmente tener un encuentro, ya cuando iba a la secundaria, venían las pruebas, las luchas, las dificultades de la vida, y ahí uno tuvo que tomar en serio las cosas de Dios. Claro. Y Dios me llamó tempranamente, a los 15, 16 años, una conversión plena. ¿Y dónde ibas ahí a lo de Cabra, lo de Crudo? ¿Ahí ibas, no? En esa época empezamos a ir a lo de Crudo. Cuando vinimos desde Corrientes, mi papá y mi familia empezamos a ir, ¿sabe dónde? A San Miguel, en la casa, en la iglesia, que era el abuelo de Salvador de Lutri. Pero eran hermanos libres. Mirá. Salvador de Lutri, en San Miguel. Ahora lo conocemos. Historia eso. Bueno, un amigo mío. Mirá. Claro, empezamos a ir, pero claro, nos sentíamos como sapo en otro pozo. Gente muy buena, pero, claro, pero era no muy tranquilo, ¿viste? No eran del mismo palo, claro, lo espiritual. Claro, que después, desde ahí, desde Bellavista, acá San Miguel, en Bellavista, la calle Pardo y Gaspar Campo vivíamos, y desde ahí nos íbamos a dónde, a Flores. Claro. Juan Bautista Alberdi. Hasta que después, sí. Pero ya después un hermano mío mayor estaba en la rotonda de San Justo, la hija de Guille padre, Eusebio Alberto Guille, y ahí bueno, fue un llamado mío personal de mis hermanos y trabajamos mucho tiempo. Esa iglesia se fundó en el año 58, pero yo empecé a frecuentar... Cuando el nací año yo, amigo. Ay. Yo estaba naciendo, amigo, ahí. 58. Amigo, bueno. Mira.
Sí. Mira, qué Y después la historia, rotonda de qué San Justo fue una impresionante lo historia tremenda, una historia, historia de muy joven sirviendo. Yo ya llevo más de 50 años, tengo 73, casi 74, así que desde los 16, 50 y pico de años sirviendo. De muy Gloria. joven, tomando las cosas. Yo estudiaba en la universidad, estudiaba licenciatura en química y era muy difícil estudiar, trabajar y servir al Señor y estar de novio y no caer. El asunto es no caer en pecado, el asunto es Claro. mantenerse puro. ¿Cuántas cosas me llevó? Y tuve que dejar aquella carrera porque el Señor ya me atrapó con la responsabilidad de tomar compromiso. Y antes de casarme, yo ya estaba sirviendo, predicando como un obrero. Claro. Simplemente recién de casado me apartaron de pastor. Mira, Ya hace 51 años, 51 años de casado, casi 52. ¿alguna idea tenés del pastorado? Y ya hace unos años, ¿Alguna ya idea hace tenés? unos años. Che, amigo, ¿y dónde fue tu primer pastorado? En Moreno, provincia de Buenos Aires, Ah, donde era mira. mi esposa. Sí, Ah. en Malaber, Cuatro Vientos, se llama una parada, Cuatro Ah, mira. Vientos, Me imagino entre lo que Moreno y San Miguel. ah, Moreno y ¿y San Miguel. qué asociación era? ¿De dónde? La asociación era Iglesia Evangélica Pentecostal Misionera. Misionera. Ah, Iglesia Evangélica sí. Pentecostal Misionera. Sí, Era sí. la Rotonda de San Justo, se la Claro. conocía en aquella época. Sí, Sí, sí. sí. Por eso nosotros, al nacer desde ahí, la misión que yo luego formo ya hace 43 años, se llama IEPIN, Iglesia Evangélica Pentecostal. ¿Y sabe qué? Para no diferenciarnos mucho, le pusimos I misionera. Y Así que la única diferencia es la I la que nos I, une. pero bueno, la I une, así que no hay problema. La I Joel, une, es verdad, es verdad. vos sos, también estás presidiendo, aparte de la institución que estás nombrando, que es tan reconocida en nuestro país y por nosotros tan respetada, pero vos también estás presidiendo la FIPA. Contame qué es la FIPA para que los Sí, hermanos que FIPA. nos están viendo puedan saber también. Bueno, FIPA es una federación de iglesias pentecostales autónomas. Se llama FIPA, Federación de Iglesias Pentecostales Autónomas. Cuando empezamos nosotros el trabajo, que fuimos saliendo desde ahí, desde la Rotonda de San Justo, muchos conocimos al Señor, la obra fue grande. En aquella época teníamos 2.000 miembros ahí, era Wow. gigantesca la zona oeste, todo desde San Justo, La Ferrere, Cahuela, Castillo, toda la zona, Fiorito, Caraza, Unge, toda esa zona y gran parte del país. Bueno, yo también empecé a trabajar en la obra misionera y entonces la visión nuestra siempre como haciendo honor al nombre, por eso la iglesia es pentecostal y misionera. Ayudábamos a plantar iglesias, a extender la obra en todo el país y varios de los hermanos que fuimos saliendo en diferentes lugares. Ya nos autonomizamos, sacamos nuestro registro de culto, nuestras personerías, pero quedó esa amistad, quedó esa comunión entre nosotros y estábamos distantes. Entonces nos reuníamos en una iglesia, en una quinta aquí en General Rodríguez, que era una quinta que se llamaba Betel, Ah, Betel sí, la conocí, de claro. Bielevich, De Levi Bielevich, Levich, sí, la conocí. En esa quinta nos reuníamos una vez al año. Y hacíamos bautismo, con Mira. una comunión juntos, y decíamos, che, pero estamos, ya tenemos lo nuestro, pero esta comunión no se tiene que cortar, ¿por qué no nos unimos? Y empezamos a trabajar por algo más juntos. Y fue esa la idea con que nació hace 38 años la 38. Federación FIPA, Wow. 38, sí, nos unimos en el año 83. Mira. Entonces, nos unimos y empezamos a planificar. Éramos siete iglesias las que nos unimos, todos conocidos, hermanos que éramos compañeros en un tiempo. Nos juntamos para seguir trabajando juntos, apoyándonos los unos a los otros. Qué Y maravilla. luego, lógicamente, que el espíritu era no de competir, porque yo ya estaba en el 82, nació así era, y yo ya Claro. era miembro de SEP. Y siempre estuvimos en pro de la unidad, en pro del acuerdo, el Sí, compañerismo, el claro. trabajar juntos. Siempre luché en las campañas, habida y por haber. Era miembro del equipo de Gille Ávila. Sí. Trabajamos los equipos con Gomelsky, con Tito Meda, con Miguel Díaz. Y Sí. entonces en esos trabajos se nos iban uniendo gente. Y gracias a Dios que pudimos ayudar a algunos. Así que nuestro espíritu era más bien de docencia.
Esas iglesias nuevas en las provincias, lugares que están solos y que a veces no saben ni llevar un libro, ni cómo llenar una planilla, ni cómo hacer ciertas cosas. El espíritu nuestro fue ese, acercarnos no para absorberlos, no para tomarlos como filiales nuestras, sino acercarnos para que ellos pudieran tener su documentación y pudieran caminar legalmente. Legalmente bien. Y Joel, ¿y cuántos tienen ahora? ¿Cuántas congregaciones? ¿Cuánta gente tiene? Hay un sinnúmero de iglesias en el país, cerca de 400 filiales. Ya. 400 iglesias. Número hermoso. Yo doy testimonio de lo que vos decís, porque bueno, hace muchos años que nos conocemos, somos amigos, hemos trabajado mucho en Asiera, de hecho estamos todavía en Asiera, hoy pertenecemos los dos a Asiera. Todavía estamos. O sea, ¿hasta cuándo? Pero todavía está. Y sé de tu siempre lucha por la unidad, de tu humildad sobre todo. Yo la verdad que te admiro mucho porque hemos estado en tantas reuniones juntos durante estos años y siempre con todo el prestigio que vos tenés, con toda esa carga de los pastores y todo eso, siempre te mantenés humilde. Yo reconozco eso y la verdad que te admiro, amigo, porque no muchos son así como vos. Y sé que estos días estuviste trabajando mucho porque vi una foto por todos lados. Digo, ¿cómo hace para estar en todos lados? Contame. ¿Qué va a ser? Nosotros somos como TV Guía. Aparecemos y desaparecemos por todos lados. No. Realmente mucho esfuerzo, hermano. Mucha dedicación. Hay que ponerle ganas. Dirían los mexicanos, hay que echarle ganas. Hay que meterle ganas. Mientras hay vida, hay oportunidad, hay que trabajar. Gloria. Llegará el momento del descanso, pero mientras hay vida, hay que meterle para adelante. No solamente estamos en FIPA, en Asiera, SEP, sí. Sociedades Bíblicas, fui secretario durante mucho tiempo. De Asiera yo fui vicepresidente, hermano. Claro, recuerdo. Pero aparte Recio. Claro, me acuerdo, el de Lícora, ¿no? Y escúchame, ¿y con el Seminario Bíblico de Fe? Contame esa partecita. Otra cosa, diría un periodista. Otro tema, decía. Sí. El seminario también casi nace junto, mira. Fuimos también fundadores de misiones mundiales. Con Edgardo Sureñán, con Federico Bertuzzi, ya enfermito, nuestro hermano. En aquella época, estamos hablando del 82, el 81, 82, cuando la guerra de Malvinas iba para allá. Sí. Nosotros acá estábamos fundando Asiera, misiones mundiales, un montón de actividad. Y en el año 77 se funda el Seminario Bíblico de Fe con nuestro hermano Milton Pope. Sí. Él salía de la Pentecostal de Santidad. Sí. Y comenzaba su trabajo así, autónomo, se llama Seminario Bíblico de Fe, porque fue creado por fe y para fe, sin fondos, sin nada, pidiendo ayuda a sus familiares allá, estableció, y algunos de nosotros éramos estudiantes, que estudiamos con él, y entonces apoyamos todo esto, y bueno, se fue formando este trabajo que ha crecido en todo el país. Bueno, yo soy miembro del directorio del seminario, soy presidente de la Fundación Sabiduría, y gracias a Dios, hoy está nuestro hermano Ciro Crimi, Ciro, y todavía, claro, como diría hermano Pope, todavía estamos, y ahí estamos, enseñando la palabra en todo el país. ¿Te acordás que se hizo el ministerial? No me acuerdo en qué año, yo fui el primero, y experimentaron conmigo, entre otros. Fui los primeros alumnos del ministerial acá en La Plata. Hicieron un experimento que venía Pope y venía otro muchacho Jerusalemiel, ¿te acordás? Creo que era un uruguayo. Sí. Daniel Jerusalemiel. Extraordinaria persona, extraordinaria. Y bueno. Está ahora en Canadá, vive. Ah, en Canadá está, mirá qué bueno. Sí, recuerdo, bueno, de hecho muchos de los obreros míos todavía están en el... cursando ahora el Seminario Bíblico de Fe, porque siempre mandamos gente, ¿no? Y es una bendición. Ahora lo están haciendo por Zoom. Gloria a Dios. Nosotros esta entrevista, ¿viste? Pero bueno. Apoye, paisano, apoye, hermano. Estamos, vas a ver que estamos, no aflojamos ni abajo el agua, amigo. No, le metemos para adelante. Sí, estamos en eso. Y cuando, con la SEP, ¿no? ¿Cuántos años hace que estás con los pentecostales también, con la Confederación Evangélica Pentecostal? ¿Con la CEP?
Sí. Con Seth yo estuve hace bastante tiempo, en los comienzos, nosotros íbamos en Córdoba, en Embalse, en los hoteles de Claro. Embalse, hacíamos los primeros tiros. Yo fui en el Fui 83 a Embalse, ¿puede ser? claro, sí, estábamos trabajando en aquella época, bueno, mucho tiempo fue Pasuelo, Pasuelo, presidente, estaba Pasuelo, me fue acuerdo. Pusenik, fue Vladimir Opuseni, fue nuestro hermano también Gomelki, presidente. Ah, Fuimos hombre. apoyando a todos ellos y yo trabajé para la compra de la oficina de SEP con el Mira. hermano Vladimiro Sherva. Ah. El otro que estuve Ah, predicando estos días era Serva, Vladimiro sí, ¿no? Pusenik. Y Vladimiro Sherva era de la iglesia de la calle Catamarca, le llaman. Él era Sí. el tesorero y yo era el protesorero. Mira. Cuando juntamos el dinero, fue una bendición cuando se pudo comprar la primera oficina. Así Bien. que siempre estuvimos empujando cualquier auto empantanado. Nosotros estábamos detrás tratando de empujarlo para que salga adelante. Qué bueno la Así que la unidad de. satisfacción es esa. Claro, y sé que estos días estuviste ayer, antes de ayer, se me fue el cerebro ahora también con los presidentes de asociaciones en una reunión muy Sí. importante de Asiera, ¿verdad? Sí, estuvimos reunidos con todos los presidentes de las denominaciones en el Seminario Teológico Bautista, bueno, compartiendo, tenemos la responsabilidad, hermanos, de evaluar la situación del país. El país no está bien, las circunstancias, estamos mirando qué iglesia va a quedar después de la pospandemia, qué Sí, viene detrás de todo esto. claro. Fue un sacudón muy fuerte en lo económico, en lo social, en la salud, pero también un golpe tremendo en lo espiritual, porque muchos aflojaron, muchos Sí. templos se cerraron, mucha Sí. gente volvieron atrás, y en medio de toda esta pandemia estamos nosotros viviendo en una época crítica y difícil en el país, vienen elecciones, ¿cómo Sí. vamos a actuar? Y es importante que los líderes denominacionales tengamos que tomar una orientación, una dirección hacia dónde va a ir la iglesia, qué iglesia vamos a dejar a la generación que viene. Qué bueno, gloria a Dios. Joel, mirá, se pasa rápido esto, como ves, ¿viste? Sí, qué lástima, haríamos de 2 horas esta reunión. Pero tendríamos que seguir y tenemos para contar, ¿eh? Tres minutitos, decime lo que hay en tu corazón para los hermanos que nos están viendo, no solamente de Argentina, lo ven en varios países. Por favor, decime lo que tenés ahí. Mira, hermano. Yo tengo un texto que quiero compartir y lo hago con gusto y con alegría. Fue un texto lema en toda mi vida. El Dale. Salmo 16, hay un salmo maravilloso, es una herencia escogida, dice. Pero el texto exactamente es este, el 5. Sí. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Y es hermosa la heredad que me ha tocado. Esto Wow. quisiera compartir con mis amigos que nos escuchan, con los hermanos a donde llega esta transmisión, que entiendan que la mejor herencia, la mejor heredad que hemos recibido es haber recibido el camino del Señor. Las cuerdas nos cayeron en lugares deleitosos, en lugar hermoso, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Mis Sí. padres no me han dejado herencia económica, cuentas bancarias, pero lo importante que me han llevado a conocer el camino de la verdad. Y lo más grande que puede recibir una persona no es un título, no es el honor, no es la plata, no es otra cosa, sino conocer al Salvador de la vida, Gloria. el dador de la vida y tener la confianza y la seguridad que cuando nuestra vida va acabando, cuando nuestra vida va terminando, tenemos la confianza y la seguridad en quien hemos creído. Para mis hermanos y amigos que nos escuchan, quiero decirle de todo corazón, en tiempos críticos y difíciles, busquemos al Señor de todo nuestro corazón. Él oye la oración del justo. Este pobre clamó y Jehová le oyó y nos libró de todas nuestras angustias, de todas nuestras necesidades, de todos nuestros problemas. Solamente la salida viene de parte del Señor. Por eso, como cristianos, no nos plegamos ni dependemos de los gobiernos de turno, Exacto. dependemos del que está sentado en el trono y que a su reino nada
nadie lo mueve. No hay elecciones en el cielo. La elección fue hecha, y la elección mejor es que el Señor nos llamó y nos salvó y nos libró y nos dio vida eterna. Así que esto es lo que quiero compartir con mis amigos. Apropiense de esta herencia maravillosa que Dios ha dejado por medio de su Hijo Jesucristo. Gracias, Pastor Joel. Tenés tanto para darnos, pero bueno, se nos fue el programa. Yo quiero agradecerte, cariños a tu amada esposa, a toda la congregación, a los muchachos de FIPA, muchos cariños. Quiero decirte que gracias por tu humildad, por tu compañerismo, por tu calidez con nosotros, que somos más jóvenes y estamos aprendiendo siempre, y vos siempre tenés una palabra para bendecirnos. Así que gracias, Joel, te quiero mucho, amigo. Que Dios te bendiga mucho. Gracias, hermano Juan. De la misma manera, retribuyo para vos. Quiero decirles, este es un hombre de Dios que es digno de imitar, porque él se juega, no para nunca, y él dijo que tenía 74. Bueno, espero que no nos engañe, pero creo que sí que tiene 74, porque es un hombre que parece mucho, mucho menos por todo lo que anda. Así que quiero decirle, podés, si te tomás de la mano del Señor, podés avanzar hasta que el Señor venga a buscar a su iglesia. Dios te bendiga, hasta el próximo programa.